Ustedes sí pueden visualizar. Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que el curso tiene que ser altamente participativo. Tenemos que participar ante las preguntas. Vamos a, vamos a trabajar diferentes casos prácticos donde vamos a requerir su participación. Segundo, cuidar siempre nuestros micros, cuidar siempre nuestras camaritas, porque a veces esa interrupción hace que no podamos prestar la atención debida o que se nos vayan las ideas que podamos tener, entonces o que escuchemos por ahí conversaciones íntimas que no deberíamos escuchar. Entonces siempre por favor cuidar nuestros micros y nuestras cámaras. Vamos a empezar entonces ya con nuestro curso de gestión emocional en la organización. Hoy día vamos a ver lo que son algunos conceptos generales, vamos a entrar a ver qué es la inteligencia emocional y vamos a ver características de la inteligencia emocional que va, y vamos a entrar un poquito más adentro de lo que es el autoconocimiento y el autocontrol. Si nos preguntan qué es la inteligencia emocional, vamos a encontrar cantidad de conceptos, vamos a encontrar información vasta en internet, pero nosotros tenemos que primero identificar que cuando hablamos de inteligencia emocional es primero hablar de nosotros mismos. Estamos hablando de nosotros mismos de la capacidad que tenemos para reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones. Y las emociones de los demás. Esa es la inteligencia emocional, la capacidad de controlar nuestras emociones, de conocer, de gestionarlas, de administrarlas, si queremos usar el término, nuestras emociones y también la de los demás. Si bien es cierto, no vamos a poder controlar el comportamiento de todo el mundo, sí vamos a saber cómo abordarlas, cómo gestionarlas. Y esto nos sirve... No solamente para ámbitos profesionales o ámbitos de la organización, nos sirve para cualquier ámbito de nuestra vida, cual sea nuestra ocupación, oficio, nos sirve para usarlo con nuestra familia, con nuestros amigos. La inteligencia emocional es algo que nos tiene que acompañar todo el tiempo, porque si no tenemos una, una auténtica inteligencia emocional, vamos a tener nuestras emociones desreguladas, y es por eso que a veces vemos que. Reaccionamos ante situaciones que luego nos preguntamos, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Pero por qué me puse así? O de repente un día llegamos, estamos fúricos, estamos con la cólera y desfogamos con alguien o alguien viene y nos pregunta, ¿cómo te fue tu día? Y no, y no le respondemos o, o fruncimos el ceño y luego decimos, pero ¿qué culpa tuvo esa persona para que yo le respondiera así? Es porque no estamos regulando nuestras emociones. Es porque no estamos controlando nuestras emociones o de repente no conocemos nuestras propias emociones. Muchas veces vamos a pasar por situaciones en las que nunca hemos pasado y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Puede pasar muchas cosas de repente. Hasta el momento, de repente, algunos de nosotros no han perdido un familiar querido, un familiar muy cercano, ¿no? Ojalá que, fue, ojalá que sea el caso de la mayoría, que no hayan pasado por esa situación. Pero de repente no han pasado por esa situación aún, entonces no saben cómo van a ser sus emociones en ese momento, no saben cómo van a actuar, cómo van a reaccionar, creemos cómo puede ser el momento, ¿no? O podemos decir, bueno, lo más probable es que yo reaccione así o reaccione de tal forma, pero no lo conocemos, ¿no? Y eso está mal, no está mal, porque no podemos conocer algo por lo que todavía no hemos pasado pero sí ya hemos pasado por varios puntos en nuestra vida en las que sí podemos reconocer nuestras actitudes reconocer nuestras emociones reconocer nuestros impulsos y ahí sí ya tenemos que controlarlo por ejemplo de repente acá hay personas que ya pasaron por esa situación de perder un familiar muy cercano muy querido y ellos ya han visto cómo ha sido su reacción de repente su reacción ha sido una serenidad muy una serenidad este tranquilos eh, con, alto, con alto entendimiento de la situación este con bastante tolerancia a la situación al estrés de repente de otros hemos sido muy este, sensibles hemos, hemos hemos sentido el dolor nos ha costado recuperarnos de esa situación o de repente aún no podemos recuperarnos del todo nos ha dejado un daño emocional, un daño físico que nos cuesta poder sanar. De repente otras personas no han sacado su reacción, sus emociones, las tienen reprimidas, las tienen guardadas. Pero ya hemos pasado por esa situación, entonces ya sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación similar porque ya conocemos. Eso es la inteligencia emocional. Primero, poder conocer nuestras emociones para tener la capacidad de reconocer, comprender y gestionarlas. Y como les mencioné hace un momento, si bien es cierto, yo no voy a poder gestionar o reconocer actitudes en otras personas ajenas a mí, pero sí voy a poder comprenderlas, sí voy a saber cómo abordar. De repente tengo un amigo que tiene... Un, que tiene, cuando está molesto, de, pues suele ser muy impulsivo. Entonces, si yo también voy con una actitud impulsiva, impulsivo, impulsiva, nos agarramos ahí, ¿no? En cambio, si yo ya sé que es impulsivo y yo tengo la capacidad de gestionar mis emociones, podré ir de una manera más tranquila a abordarlo, a poder calmarlo. Y si hablamos del entorno laboral... La inteligencia emocional es especialmente relevada en la interacción constante. En un entorno laboral vamos a tener interacción constante con compañeros del trabajo, con nuestro jefe. Pero de repente por ahí pueden decir: pero mis disculpe, yo soy solo o sola en mi trabajo, ¿no? Somos mi trabajo, mi oficina y yo, nadie más, ¿no? Pero de todas formas va a haber interacción ya sea con clientes, con proveedores, con instituciones, con o con trabajadores a tu cargo, y por último, si es que no es con nadie más, mis, todo es virtual, de repente yo no hablo, no converso con nadie, con más razón tienes que llevar una gestión emocional contigo misma. Estás con la persona más importante de tu vida, estás trabajando con la persona más importante de tu vida que eres tú mismo. Entonces, en el entorno laboral es necesario poder llevar una adecuada gestión de las emociones. La gestión emocional eh, en la organización ha sido popularizada por un psicólogo muy conocido, Daniel Goleman, que, quien también nos ha dejado diferentes test de liderazgo y es un psicólogo muy conocido y que ha sido ampliamente aceptado como un factor crucial para el éxito personal y profesional. Es decir, nosotros no vamos a poder alcanzar un verdadero éxito personal si no gestiono, si no aprendo a gestionar mis emociones. Y tampoco voy a poder llegar a un, a un éxito profesional si no tengo un éxito personal adecuado. Y siempre recordemos eso. Las personas que quieren un crecimiento profesional tienen que ir de la mano con un crecimiento personal. Si una persona no tiene ganas de tener crecimiento laboral, perdón, crecimiento personal, no quiere mejorar como persona, no quiere este, superarse a sí mismo, es muy difícil que lo que no lo hace por él mismo lo haga a entorno profesional, ¿OK? Entonces, hasta ahí estamos viendo este, la inteligencia emocional, cómo la abordamos con un concepto general, ¿no? Ya hemos visto que nos permite comprender y empatizar también con las emociones de los demás si hablamos en un aspecto interpersonal, es decir, no solo yo, sino también con las personas que me rodean. Y esta es una palabra muy importante, empatizar con las emociones de los demás. Nosotros podemos, podemos, este creer que somos lo más importante y es verdad en nuestra vida somos lo más importante tenemos que tener algo en claro ¿ok? nosotros este no somos beneficencia para, para ayudar a todo el mundo no somos Superman para salvar a todos de sus problemas no somos pastilla o, o terapia andante para su, para levantar el ánimo a los demás Okay, nosotros no estamos acá para solucionar los problemas del resto, pero sí podemos empatizar con ellos. ¿Y qué es empatizar? Dar un consejo en la medida de nuestra posibilidad tratar de ponernos en su situación, no juzgar su estado de ánimo, no juzgar sus acciones, no juzgar sus emociones, porque es una persona diferente a mí. Y si eso lográramos entender en todas las organizaciones, la importancia de la empatía emocional, no habría problemas entre trabajadores. No habría problemas entre los colaboradores si todos llegáramos a empatizar emocionalmente con los demás. Es fundamental para poder establecer y mantener relaciones tanto efectivas como afectivas. ¿Ok? Vamos a hablar acá en dos términos: relaciones efectivas y relaciones afectivas. ¿Ok? Pero para ambas. Para ambas, ya sea que quiere tener una relación efectiva con una persona, tengo que empatizar, tengo que comprender sus emociones y tengo que ayudar a que pueda gestionar sus emociones. Así como si quiero tener una pareja con quien voy a, con quien quiero convivir, sus emociones y las mías tienen que ir a la par, ¿no? Igual, o si tengo mi familia en casa, todas nuestras emociones deben ir a la par, mi esposo, yo, mis hijos. Para poder, para poder llegar a relaciones afectivas sanas, que también vamos a ver cómo llegamos a una relación afectiva sana, porque también tocamos hoy en día mucho el tema de la responsabilidad afectiva, que seguramente lo han escuchado, ¿no? Entonces, por eso, al comprender las necesidades y preocupaciones que pueden tener nuestro entorno familiar, nuestro, nuestro entorno amical, nuestro entorno laboral, Vamos a generar mejores relaciones, vamos a poder comunicarnos de manera más clara y resolver conflictos de manera constructiva. Para eso nos sirve toda la que es la, la, la gestión de emociones, la inteligencia emocional. Pero esta inteligencia emocional tiene ciertas características. Son cuatro características principales. Tiene muchísimas características la inteligencia emocional. Pero si nos vamos a enfocar en el ambiente laboral, tenemos cuatro en general. La que hemos estado hablando hace un momento, la empatía, el autoconocimiento, el autocontrol y las habilidades sociales. Vamos a hacer una pequeña mención al autoconocimiento y al autocontrol, porque más adelante, hoy en nuestra sesión, el día de hoy, pero más adelante ambos los vamos a tocar más a fondo, pero vamos a mencionar, vamos a hacer una pequeña mención a estas, ¿no? El autoconocimiento. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda el autoconocimiento? Como les dije, vamos a verlo ahorita de manera superficial, porque en un momento lo va, vamos a entrar en más profundo en ellos. Nuestro autoconocimiento emocional nos, es la capacidad que vamos a tener para reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo afecta nuestro comportamiento a, las, a nuestra toma de decisiones y a la relación que podamos tener con los demás. Es decir, el autoconocimiento me ayuda a conocer mis emociones, a comprender mis propias emociones y a identificar la influencia que éstas pueden tener primero conmigo mismo, después en las decisiones que tome y después en el entorno que me rodea. ¿Quién puede ser mi entorno? Ya lo hemos mencionado varias veces, puede ser mi pareja. Puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser mi, mi mamá, mi papá, o si vamos al ambiente laboral, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis clientes, todos ellos son, mi, son, son las son el entorno que me rodea. Incluso hoy en día estamos, pasamos más horas del día, y no hablo de horas este reloj, sino de horas activas u horas de calidad. Pasamos más horas activas o de calidad en nuestro ambiente de trabajo que en nuestra propia casa. Si nos damos cuenta, un horario regular es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es todo el día, prácticamente. Y son las horas más efectivas, más activas del día que pasamos con nuestros compañeros de trabajo. Porque de ahí llegamos a casa y ya hay cierto cansancio que no nos permite hacer las actividades que hemos hecho durante el día. Llega a las horas de la noche y nuestro cuerpo solito nos pide camita, sueño, porque es hora de dormir. Si se dan cuenta, de las 24 horas del día, pasamos 8 durmiendo, 8 en el trabajo, 2 horas en el tráfico y el sobrante de días que está quedando, el sobrante de horas que está quedando es para dedicar a nuestra familia o a nuestro entorno o a nuestra casa pasamos más horas del día activas en nuestro trabajo y más horas del más horas durante el día descansando, que tomando un tiempo de calidad con nuestra familia. Entonces, lamentablemente no se puede modificar eso, ¿no? No podemos alterar mucho eso, porque yo digo, "No, a partir de ahora voy a pasar más tiempo de calidad con mi familia." No vamos a poder lograr el tiempo de calidad debido al agotamiento, al agotamiento diario y si yo decido pasar más horas con mi familia, o quito horas de trabajo o quito horas de sueño. Y cualquiera de las dos va a, afectar a mi, va a afectar a mi persona de cualquier modo. Voy a tener o una afectación laboral o una afectación del sueño. Entonces no hay forma en la que se pueda cambiar mucho eso de tener las horas activ de tener las horas de calidad con nuestra familia o con nuestro entorno. Entonces ahí debemos procurar que esas cuatro o cinco horitas que vamos a pasar juntos, aunque sean pocas, sean de calidad, creando recuerdos, este, evitando discusiones y cómo vamos a evitar discusiones, también regulando nuestras emociones, que vamos a ir aprendiéndolo a lo largo del curso. A lo largo del curso vamos a ir dándoles tips, este, técnicas de control de ira, técnicas de control de de control de ansiedad, control de estrés. Vamos a ir enseñando eso a lo largo del curso. Ahorita estamos en una fase introductoria, por eso tenemos que continuar hasta el final del curso, porque este curso en realidad es muy bonito. Este de la, de la inteligencia emocional es muy, muy, muy bonito, porque no solamente nos enriquece a nivel profesional. Nos enriquece a nivel personal, nos ayuda a tener mejores relaciones en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia, a personas que les hemos dictado el curso. Han dicho, este, yo entré para, para mejorar la relación con mis compañeros y salí llevándome mejor con mi hijo, salí comprendiendo mejor las, la, la mentalidad de mis papás, salí regulando mis propias emociones. ¿No? Es por eso le digo que es un curso muy bonito, porque, no solo, porque entramos buscando cobre y salimos con oro. Es muy bonito este curso. El autocontrol. Vamos a ver a qué se refiere el autocontrol. Como les he dicho, estos dos los estamos mencionando así, nomás superficial, porque ahorita vamos a entrar a fondo con estos dos, ¿ok? El autocontrol se refiere a la capacidad de gestionar y regular nuestras emociones. Acá es la capacidad de comprender y reconocer el autoconocimiento. Pero el autocontrol ya nos pide gestionar y regular ciertas emociones, que esto implica manejar mejor el estrés, controlar nuestros impulsos y reacciones, las emociones negativas, no llevarlas a un extremo, las emociones positivas tampoco llevar a un extremo, porque no crean que las emociones positivas al extremo son buenas. Tampoco es bueno llevar nuestro entusiasmo por algo, nuestra emoción por algo, llevarlo hasta un extremo tampoco, ¿ok? Eso se llama, este, eso, muy, eso se ve mucho en las personas con, las personas que son borderline, ¿no? Que llevan sus emociones al límite, eso tampoco es bueno, siempre hay que mantener un punto neutro en nuestras emociones y mantener la calma en situaciones desafiantes, como hace un momento pusimos, ¿no? El ejemplo, si yo sé que cuando lamentablemente falleció de repente mi abuelito, mi mamá o mi papá, me descontrolé, lloré, no pude, me desmayé, ni siquiera me acuerdo, mis cómo fue el velorio el entierro, porque me tuvieron que sedar, me tuvieron que dar pastillas, tuve que estar sedada porque no podía controlarme. Ok, yo ya conozco cómo soy en esas situaciones de estrés, depresión o estrés muy fuerte. Entonces. ¿Qué voy a hacer? ¿Cada que pierda un familiar va a ser lo mismo? ¿O cada que pierda un ser querido va a ser lo mismo? ¿Me, ¿Me tengo que desesperar? ¿Tengo que ponerme mal? ¿Me tienen que drogar? ¿Me tienen que dopar para recién poder regularme y estar más tranquila? No, tengo que aprender a gestionar eso. Tengo que aprender a controlar ello. Y ahí va el autocontrol. Tengo que aprender, no puedo. Si yo sé que tengo por ahí algo que no, algo que no podemos decir que en nuestras emociones hay emociones correctas e incorrectas. Nuestras emociones son nuestras y no podemos calificarlas con un 0 al 20 o con un aprobado desaprobado, un incorrecto o un incorrecto. Mis emociones soy yo. Pero si yo sé que tengo emociones que son este, fuertes o que me hacen daño o que no me ayudan, tengo que aprender a controlarlas. Cualquier emoción mía que yo sienta que me haga daño, tengo que controlarla, tengo que gestionarla, tengo que cambiarla, tengo que regularla a algo que no me haga daño. ¿Ok? Eso es el autocontrol que ahorita lo vamos a tocar más a fondo. La empatía, como ya lo hemos mencionado hace un momento, la capacidad de comprender y experimentar las emociones de los demás colocándonos en su lugar. ¿Ok? Muchos, hay muchas personas que nacen con este don o con este talento de la empatía o que dentro de sus habilidades o de sus valores... Ya nacen con esto de la empatía, ¿ok? Esas personas les es fácil comprender la situación de otras, les es fácil entender por lo que puede estar pasando una persona y de repente no juzgar, de repente abordar de mejor manera, tener más paciencia. Hay personas que ya tienen esa capacidad de la empatía, que nacen con eso. Primero que nacen con eso. Y a lo largo de la crianza que ellos tienen, porque cada uno de nosotros somos un ser individual, somos un ser propio que hemos nacido con nuestros propios dones, nuestros propios defectos, nuestros talentos, nuestras virtudes y que hemos tenido una educación, cada uno de nosotros una educación muy diferente. No importa que acá dos de ustedes hayan estudiado en el mismo colegio o en la misma universidad o en la misma carrera. Tenemos educación de casa diferente, con valores adquiridos, con valores impuestos, con valores aprendidos de cada uno, con costumbres diferentes, religión diferente, este, ideas, conceptos diferentes, lo cual nos hace diferentes. Y como les digo, hay personas que en el... Transcurso de su desarrollo personal, de su crecimiento, desde chiquitito se les ha inculcado la empatía o ya nacieron con ese, con ese don de la empatía, pero hay personas que no, y no está mal. Tendremos que aprender a hacerlo, sí, pero hay personas que no. Por ejemplo, si yo les pongo ahorita la imagen, a ver, quiero que me digan yo, ok, si es el caso de ustedes. Si no es su caso, me ponen yo no, ok. Si no es el caso de ustedes, sin miedo. Si no, mejor solamente me ponen yo los que quieran responder, ¿ok? Supongamos que yo les pongo ahorita la imagen de un perrito que está, un perrito maltratado, un perrito que ha sido golpeado y un video del perrito golpeado que está llorando. ¿Cuántos de acá nos podemos llegar a conmover con esa imagen del perrito golpeado o okay, que, golpeado o maltratado? A ver. ¿Cuántos de acá nos podemos nos podemos, este, nos podemos empatizar con esa imagen? Muchos, ¿no? Yo, 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 hasta carita triste, nos mandan por ahí, yo, ¿no? Si pongo eso. Por ahí nos levantan la mano, nos dicen toda la mayoría, yo, yo, ¿no? Empatizamos con ese perrito, porque lo más probable es que ustedes desde pequeños les hayan los hayan educado con ese respeto hacia los animales y más que respeto con un amor hacia los animales o que de ustedes mismos de repente en casa no les gustaba los perritos nunca han tenido perrito pero ustedes mismos les ha nacido ese amor esa protección hacia los animales pero hay personas que aunque lo pueden, como lo dice Mayra, es monstruoso, pero hay personas que aunque saben que es un acto monstruoso, aunque lo reconocen como un acto este, terrible, terriblemente mal, y lo desaprueban, desaprueban totalmente el maltrato animal, no se conmueven, ¿ok? Saben que está mal, lo rechazan, lo deploran, dice qué horrible imagen, qué horrible persona la que le hace eso al animalito, qué terrible, ¿ok? Pero no se conmueven. Puede ver la imagen sin necesidad de conmoverse, sin necesidad de sentir un dolor en el pecho, ¿no? Como hay otras personas que no, que apenas ven, que apenas ven un video de maltrato animal no pueden ni verlo. O sea, ni siquiera que aunque les digan que el video tiene final feliz con el perrito rescatado no pueden ni ver la primera imagen, porque les hace daño, les hace mal. No pueden. ¿Ok? Como hay personas que sí pueden verlo, pero no les choca tanto, no les conmueve tanto. ¿Se dan cuenta? No es que uno esté bien y el otro esté mal. No quiere decir que uno sea la persona buena y el otro sea la persona mala. Ambos son personas con diferentes emociones, ¿ok? Como también hay personas que lamentablemente, eso ya, eso ya entraríamos más en problemas psicológicos, que les gusta ese tipo de contenido que les gusta ver eso, sino, o de repente no tanto de animales, pero personas que les gusta ver lo, lo que conocemos hoy en día como el gore, como, como el gore, que se escribe así, ¿no? Situaciones sangrientas, de asesinatos, este, o personas, o cadáveres, hay personas que les gusta ver eso. Como hay personas que no pueden ni ver ese tipo de situaciones. Diferentes emociones, totalmente diferentes. No significa que, bueno, ya sabemos, ¿no? De que hay problemas psicológicos y problemas psiquiátricos que verdaderamente no son justificables. Pero en este caso, por ejemplo, del ejemplo que hemos puesto del perrito, no porque una persona llore al ver esa imagen y la otra persona sea más fuerte y resista al ver ese tipo de imágenes, significa de que uno está bien y el otro está mal, de que uno es fuerte y el otro es débil, de que uno es sensible y el otro es indolente. No no significa de que sea así, significa que son diferentes emociones de cada uno y nosotros tenemos que aprender a primero empatizar y qué es, ¿qué es la parte de empatizar? Entender que esa persona no piensa como yo y que no está mal por eso, que no está mal por no pensar como yo, es algo que a veces pasa, ¿por qué? Por ejemplo, a muchos de ustedes de repente este, les puede... este doler que los perritos sufran, que los gatitos en la calle estén abandonados, pero cuando ven de repente la situación de un niño que está perdido o un niño que necesita operarse de alguna enfermedad, también nos puede conmover, pero pasa muchas veces que nos puede conmover más el perrito que el niño. Suele pasar a veces, ¿no? Y en muchas personas. Y no está mal, como les digo, pero. Y de repente a muchos de ustedes les pasa que de repente yo les pongo un niñito enfermo y un perrito maltratado. Y a ustedes de repente les va a mover más el corazón el perrito maltratado. ¿Y por qué les digo que suele ser? Y que eso es una situación que suele ser este muy. Se me fue la palabra, pero que es muy común. Porque si hacemos un análisis de donaciones que reciben albergues de niños y albergues para perritos reciben más hoy en día los albergues de los perritos que los albergues de niños. De hecho, si los albergues de niños solamente subsistieran en base de donaciones y no de aportes estatales que haga el gobierno a ellos, estarían no no podrían subsistir, no podrían existir. Porque hay más donaciones que se hacen a los albergues de perritos abandonados que al albergue de niños. Por eso les digo que es una situación común y que no está mal. Es solamente que nuestras emociones son diferentes, como también hay personas que pueden ver al animalito y pueden ver al niño y sus emociones le dicen, yo empatizo más con la persona, yo empatizo más con el ser humano, con el niño, ¿ok? Yo empatizo más con él que con el animalito. Me da pena el animalito, pero yo empatizo más con el niño, con el bebé. Yo empatizo más con él y no está mal. ¿No? Y eso pasa mucho, que no hay, hay poca empatía en la gestión emocional. Porque, si a mí, por ejemplo, si yo ahorita les digo a ustedes, a mí no me gustan los perritos, y la verdad es que si el perrito sufre o no, me da igual, la verdad, o sea, no me pone mal. Sí, o sea, pobre animalito, pero no, tampoco no es como que se me retuerce el corazón o se me ponga así. Muchos de ustedes en este momento pueden pensar: ¿Qué le pasa a esta misa? Esta misa debe ser mala. ¿Cómo no se va a conmover ante el perrito? Debe tener corazón duro, ¿no? O oh, ya, ya no me cae esta profesora, ya no voy a seguir el curso porque no me cae, porque no le gustan los perritos y se van, ¿no? Eso no es empatizar con las emociones. La empatizar con las emociones es entender que no todas las personas van a pensar como yo. Ni yo tengo por qué pensar como todos piensan. Y no está mal, simplemente hay que entenderlos, hay que entenderlos. Y aceptar cómo es la persona, y ya está en nuestra decisión permitir si la persona va a ser de nuestro entorno o no. Está en nuestra decisión. No, si tengo unos, si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento, este tengo un pensamiento muy animalista de querer salvar a todos los animalitos del mundo, pero el grupo con el que me junto en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en el instituto ni les interesa, es más, cuando ven un perrito en la calle lo votan, dicen, fuera, 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 fuera. Lo votan, ¿no? Debo entender sus emociones, debo entender que ellos no son yo, pero más, pero más está en mí en decidir si deseo continuar con, esa, con ese grupo o si mejor para este tipo de temas busco personas que empaticen también con mis emociones y que tengan emociones similares a las mías, donde vamos a poder entendernos mejor, sin juzgar. Sin decir, yo soy el bueno, ellos son los malos, o ellos son los buenos y yo soy el malo, sin juzgar, eso es la empatía, y como les digo, es muy difícil lograr la, la empatía, y peor en la organización, porque dentro de todo, en un grupo social en el que nosotros estamos, estamos ahí por elección, ¿no? Si yo junto a mi grupito de amigos de, del barrio, o, o mis vecinos del barrio y nos juntamos, me junto con ellos es por elección, es porque me gusta estar ahí, es porque yo los escogí. Pero en el trabajo, en cambio, yo no escojo quiénes van a ser mis compañeros de trabajo. Yo no estoy en el proceso de selección de personal diciendo este sí, este no, este no, este sí. No, entran, mis compañeros de trabajo entran, mis nuevos compañeros ingresan, ¿no? Y tengo que adaptar mis emociones a ellos. O ellos tienen que empatizar sus emociones conmigo. Entonces, en el trabajo es aún más complicado en la empresa en la organización es más complicado llegar a la empatía porque muchos de nosotros se nos pasa este pensamiento por la cabeza, ¿no? No tengo por qué empatizar con ellos, no tengo por qué llevarme bien con ellos, ¿por qué? Porque solo son mis compañeros de trabajo, no son mis amigos. Y he pasado por muchas organizaciones con un con problemas de clima laboral, con fuertes problemas de clima laboral que agarran y que agarran y dicen no en plenas reuniones este yo estoy yo tengo bien claro que yo he venido aquí a trabajar no a ser amigos y lo dicen así, en frente de todos, en la reunión, y uno se siente y se da cuenta y dice, ¡Ay, el clima laboral aquí está terrible! O de repente muchos de nosotros hemos dicho eso en la universidad, en el trabajo, hemos dicho, yo estoy aquí para trabajar, yo no estoy aquí para ser amigos, felizmente, ¿no? Porque acá no, acá no son amigos. Muchas veces nos pasa eso, pero esa situación de la, es algo que se puede cambiar en las organizaciones y que cambiando ese clima laboral, cambiando esas situaciones, no solamente mejora la estabilidad emocional de sus trabajadores, mejora su motivación, su, su satisfacción. Y siempre recordemos que una empresa, o por, por lo general las empresas este, privadas, su finalidad es rentabilidad. O sea, al final, la, la razón de existir de una empresa es generar ganancias. ¿Ok? Pero siempre acordémonos: para, para tener mayor rentabilidad, tengo que tener mayor productividad. Y hay una suma que nos da productividad: satisfacción más eficiencia más eficacia, igual productividad. Esas tres: satisfacción más eficiencia más eficacia, igual a alta productividad la eficiencia y la eficacia lo pueden tener los trabajadores porque eso va de acuerdo a sus habilidades y sus capacidades pero la satisfacción solamente se logra a través de la motivación de la regulación emocional de, la, de saber este de saber el grado de satisfacción de mis trabajadores de saber de tener conciencia laboral de responsabilidad social incluso solo mediante eso se llega a la, a la, a la satisfacción laboral y si yo en mi empresa podré tener poder tener eficiencia más eficaz y poder tener una buena productividad puedo tenerla pero si a eso yo le sumo satisfacción en mis trabajadores voy a tener aún una mejor productividad y ahora vamos a ver y hablando no de eficiencia, de eficacia, que eso va de acuerdo al conocimiento y competencias del trabajador. Vamos a hablar de las habilidades sociales que también se requiere, que las habilidades sociales es la capacidad que tiene una persona de comunicarse efectivamente, poder resolver conflictos, trabajar en equipos y liderar. Estas habilidades sociales, la buena noticia, acá tenemos dos buenas noticias, una buena y no tan buena. La buena noticia es que ustedes ya han nacido con, esta, con estas habilidades sociales, tanto como de comunicarse efectivamente, resolver conflictos, trabajar en equipo y liderar. Ustedes ya nacieron con eso, ustedes ya lo tienen. Comunicación efectiva, ustedes la tienen desde el minuto uno en que nacieron, cuando empezaron a llorar, se estaban comunicando, cuando querían su tete, lloraban para que les den su tete con su leche. Cuando querían cambio de pañal, lloraban para, para indicar que, quería, que se habían mojado el pañalito. Comunicación efectiva la tienen. Resolver conflictos también lo tienen. Desde las primeras decisiones que hemos tomado en nuestra infancia, hemos empezado a resolver conflictos. Desde decidir cuál es mi color favorito, estoy en el conflicto de decidir un color entre una gama. Este entero, una gama infinita de colores, tengo que decidir uno que sea mi favorito. Desde decidir cómo, qué verduras me gustan, qué verduras no me gustan, cómo convencer a mamá, cómo convencer a papá, cómo afrontarme, cambiaron de colegio, cómo hago nuevos amiguitos. Desde su infancia ustedes llevan resolviendo conflictos hasta el día de hoy. Día a día ustedes van resolviendo sus propios conflictos internos y eso está bien eso está bien no trabajar en equipo ustedes no han nacido personas independientes han nacido para trabajar en un equipo de trabajo y en este caso quién es su equipo de trabajo su equipo de trabajo desde su nacimiento hasta la fecha y lo va a ser siempre es su, es su familia sus familiares más cercanos sus amigos más cercanos y liderar el liderazgo es un talento innato con el que cada uno nace. Por ahí me dice que no se escucha Pamela. Vamos a, tratar, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte, ¿ok? El liderazgo, ustedes ya han nacido con la capacidad de liderar, pero como les digo, todos ellos son habilidades que ustedes ya las tienen, pero a veces nos cuesta encontrarlas y desarrollarlas. Y esa es la noticia no tan buena. La noticia no tan buena es que desarrollar estas, estas habilidades sociales no es fácil. No es fácil, ¿ok? Si no pregúntenle a la persona tímida cómo hace para poder comunicarse de manera eficiente. Para los que tienen el talento de la oratoria, desenvolvimiento, presencia escénica, es sencillo poder hablar, ¿no? Yo considero que tengo ese talento. ¿No? Y para mí es sencillo poder expresarme a un grupo grande de personas o a una sola persona. A mí me resulta muy fácil, me resulta fácil poder adecuar mi tono de voz, todo ello, pero hay personas tímidas que no, que les cuesta, ¿ok? Les cuesta incluso tener un tono de voz elevado, les cuesta dirigirse a sus propios amigos con confianza, les cuesta hablarle a sus propios padres o a sus propios hijos con confianza, siempre tienen cierto temor, entonces es difícil para ellos desarrollarla, ¿no? Ahí, ahí entra lo que es lo que es la empatía, ahí entra lo que es la empatía con esa persona, no porque yo tengo el talento de desenvolverme fácil, de poder hablar fácil, voy a criticar a la persona que no lo hace, no es así, ese es su conflicto, esa persona es su problema, que tiene que aprender a superarlo, ¿no? Resolver conflictos, como les he dicho, hay algunas personas que les resulta fácil encontrar la salida a un conflicto, como a otras personas no. Si no, les voy a hacer una pregunta y quiero que sinceramente me digan yo, ¿ok? Pero quiero un yo sincero, ¿ok? No quiero, un, no quiero que digan, ay, no, qué vergüenza, ¿qué van a decir, ¿ok? Quiero un yo sin, sincero. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estado peleando con nuestra pareja? o con nuestro esposo, nuestra esposa, o con una persona cercana, y esa persona cercana ha cedido en la pelea, ha cedido en el conflicto, ha dicho, ya, tienes razón, discúlpame, y nos hemos quedado en la garganta con unas ganas de querer terminar de decir algo, nos hemos quedado en el pecho con una sensación de peleame un ratito más que yo todavía no termino. ¿Cuántos a ver? cuántos nos hemos quedado con esa sensación de, pero yo todavía no he terminado, tienes que seguir peleando porque yo todavía tengo más cosas por decirte, pero esa persona ya terminó la pelea con nosotros, esa persona ya dijo, tienes razón, supongamos que es su pareja, ¿no? Tienes razón, mi amor, discúlpame, yo he estado equivocado. ¿Y nosotros, y qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? Pero es que no es así, pues, pero es que toda la vida es así, pero es que no es primera vez. Sí, mi amor, tienes razón, no es primera vez y voy a cambiar en eso, te prometo que vamos a mejorar. Pero, ¿cuándo pues? Pero es que no es así. Esas personas, que yo me incluyo como ustedes, colegas, somos personas que tenemos problemas para resolver conflictos. Ok, por ahí Mayra nos dice el orgullo. El orgullo puede ser por ahí, pero principalmente somos personas que tenemos problemas para resolver conflictos, porque no estamos buscando una solución a nuestro problema. Estamos buscando llegar a la pelea, llegar al conflicto, que explote el conflicto y de ahí recién buscar la solución. Eso estamos esperando, llegar al auge, al auge de la pelea, sí a lo más alto donde ya la situación ya no ya sea descontrolable y ahí recién bueno, yo estoy acá porque quiero solucionar las cosas. Si tú no quieres, solo dímelo después de que nosotros hemos hecho toda la pelea, ¿no? Entonces, esas personas como nosotros, porque me incluyo con todos los que han dicho yo, somos personas que tenemos problemas para resolver conflictos. Y el conflicto no es con la otra persona, ¿ok? Y si por varios me dicen, ese soy yo, pero el lado contrario, el que ya solucionó el problema y le siguen metiendo pelea a mis, yo ya cedí, ya ni siquiera yo estaba equivocado, pero ya dije, estoy equivocado porque ya quiero terminar con la pelea, ¿no? Esas son, esas son, ni siquiera es conflicto con la otra persona, es un conflicto interno que no podemos resolver. ¿Ok? Es un impulso que queremos sacar, ¿no? Porque cuando estamos discutiendo, y eso lo vamos a ver más cuando toquemos ansiedad, cuando estamos discutiendo o cuando estamos nerviosos o cuando estamos peleando, de repente muchos de ustedes se sienten las manos frías. Y si es que no lo han notado... Hoy día en la noche que van a ir a pelear con sus parejas, de repente, las personas que me han dicho yo, vayan a pelear con sus parejas o algo, cuando apenas tengan una discusión o una situación que amerite que su carácter cambie, dé un cambio brusco, y tóquense las manos. O cuando estén nerviosos, de repente cuando vayan a hacer una ponencia o vayan a dar una clase o les vayan a tomar un examen para el que no estén listos, no estén preparados, tóquense las manos. Tóquense las manos y se van a dar cuenta que su presión ha bajado, porque nuestro cuerpo es muy sabio, que nuestro cuerpo nuestro cuerpo protege a nuestra mente y cuando estamos en situaciones muy coléricos, cuando estamos este muy este muy molestos eso, esa situación, nuestro cuerpo no algunas personas se ponen rojos de la cólera, es porque nuestra sangre está bombeando con más fuerza. Y nuestro, nuestro cerebro, que es tan sabio, le dice a nuestro cuerpo, baja tu temperatura porque ahorita vas a explotar. Baja tu temperatura. Y por eso sentimos a veces que sudamos frío. Por ahí nos dice John, creo que en una discusión es mejor retirarte. Si ya sabes cómo es tu pareja, pero ella luego también lo piensa bien y sola y te viene a hablar. Hay que saber empatizar con los sentimientos del otro. Y ahí podemos tocar mucho lo que es la... Lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Que para algunos podemos creer ese pensamiento de que si ya sé que mi pareja es peleonera, que es así, que es así, entonces cuando ella quiere discutir, me voy y que pelee sola. No estamos empatizando con los sentimientos de esa persona, porque si yo les pregunto a ustedes cuántas veces los han dejado con la palabra en la boca en una pelea, de repente les ha pasado a muchos y a muchos les ha podido dar un ataque de ansiedad les ha podido este tener esas ganas de pelear y no saber qué hacer, entrar en una situación de desesperación, algunos casos más graves, falta de aire, este o desfogar esa cólera de otra forma, a veces este, con gritos o golpeando cosas o con los hijos, eso por ambas partes hay una, hay una irresponsabilidad afectiva porque ni uno ni el otro están gestionando sus emociones una parte no sabe gestionar su cólera no sabe gestionar su enojo y la otra parte no está resolviendo el conflicto se está retirando hasta que todo pase ok entonces para poder para llegar a una solución en conflicto grupal tenemos, vamos a verlo eso más adelante, ¿no? Pero para llegar a una solución tenemos ambos que gestionar, ambos que conocer nuestras emociones y ambos saber hasta dónde es el límite y dónde llega la retirada, como dice John, ¿no? Porque la retirada es a veces es necesaria, pero hay que saber en qué momento hacemos la retirada, hasta dónde, ¿no? No es que viene tu pareja y te dice, "Estoy molesta porque vi que en tu celular te escribió una chica, te escribió, mi amor." Ay, no, 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 ya vas a empezar a pelear, pelea sola, yo me retiro. Ni siquiera peleó, nada. Se fue, se retiró. Entonces, eso tampoco no es, no es gestión de emociones, eso es huir a nuestras emociones, huir a nuestras responsabilidades. Vamos a verlo más adelante cómo manejar eso. Pero como les decía, el conflicto interno, vamos, nos hemos desviado un poquito. Vamos a resolver, a resolver conflictos, ¿no? Entonces, como les he dicho, a veces nos es difícil resolver conflictos y nos es más fácil resolver conflictos ajenos que resolver este que resolver nuestros propios problemas, ¿no? Por eso vemos varias personas dicen, "Yo soy psicólogo de todos mis amigos, pero en mi vida personal está hecho un desastre." Porque primero tenemos que aprender a resolver nuestros propios conflictos con nuestro propio entorno. Trabajar en equipo también es sumamente difícil trabajar en equipo. Y yo sé que el trabajo en equipo da mejores resultados. Okay. El trabajo en equipo siempre va a dar mejores resultados, pero no todos hemos nacido para trabajar en equipo. Y cuando hablamos de trabajo en equipo, no solamente hablamos del nivel laboral. De repente, el nivel laboral, a ver qué opinan ustedes, me dicen si sí o si no. De repente, en el nivel laboral... Soy una persona que cuando nos juntamos con mi equipo hay eficiencia, eficacia, nos llevamos bien. Decimos, tenemos que hacer esto en una semana, lo terminamos en cuatro días, destacamos en nuestro trabajo, trabajamos bien. Pero llego a mi casa y a mi mamá no le hablo. Con mi papá, cada vez que me dice, Hola, hijito, ¿cómo estás? Ay, que me tienes aburrido que toda la vida me hablas, ¿no? O de repente vienen mis hijos y le digo, Mis hijos llegaron media hora tarde que toda la vida que andas en la calle, que esto, que el otro, que dime, ¿por pues, dónde has estado? Y en mi casa todo, no me llevo bien con mi familia. Mi familia y yo somos una dinamita que no podemos explotar. ¿Creen que esa persona tiene la capacidad de trabajar en equipo? Que en su trabajo flores, pero en su casa temblores. ¿Creen que la persona tendrá la capacidad para poder trabajar en equipo? ¿Qué creen ustedes? A ver, por ahí vamos, vamos, todos, todos. No, no va a tener la, la capacidad de trabajar en equipo. Puede, puede llegar a objetivos, puede resolver metas, pero con su equipo principal, que es su familia, no tiene capacidad de trabajar, no tiene capacidad de poder llevarse bien, no puede llegar a objetivos o metas con su propia familia. Por lo tanto, a esa persona le falta resolver conflictos para poder trabajar en equipo adecuadamente y liderar. Como les he dicho, ser líder, todos lo tenemos innato, pero es muy difícil liderar. ¿Y saben por qué es difícil liderar? Porque ustedes pueden pararse entre un grupo de personas, hablar muy bonito y convencerlos de hacer de ser lo que ustedes se propongan. Pero eso no es ser líder, ¿ok? El líder es la persona que primero gestiona sus emociones, regula sus emociones, resuelve sus conflictos y luego puede hacer lo mismo con los demás. Ese es un líder. Y el liderazgo no se aprende. ¿Ok? El liderazgo no se aprende. No se dejen engañar cuando vean este publicidad que diga, aquí les vamos a enseñar a ser líderes. Y por lo general ponen, ¿no? Liderazgo y oratoria. Aquí les vamos a enseñar a ser líderes. No te pueden enseñar a ser líder. Te pueden dar las... R. Sí, te pueden enseñar a ser orador. Eso sí se puede enseñar. Si no tienes buena oratoria, te pueden enseñar a tener buena oratoria, eso sí, ¿ok? Pero el liderazgo no te pueden enseñar. ¿Te pueden dar las herramientas para que desarrolles tu liderazgo? Sí. Y te van a brindar en esos cursos muchas herramientas que te pueden ayudar. Pero si tú decides no ponerlas en práctica, no te van a servir de nada. Vas a llevar 20, 30 cursos de liderazgo, pero si no usas esas herramientas en tu día a día, si no te enfocas en tu objetivo no te va a servir de nada, nunca vas a poder desarrollar ese talento de líder. Y el talento de líder lo tenemos internamente cada uno de nosotros. Y viendo esto, vamos a poner un pequeño caso práctico, ¿ok? Yo les voy a relatar una historia y ustedes en el chat me van a ir respondiendo las preguntas que yo les voy a ir haciendo uno a uno. Le voy a redactar una historia, y yo sea, si yo sé de paz, esta historia es un caso real, ¿ok? Es un caso real que ha pasado en uno de los institutos de, en uno de los institutos del cáncer de Perú, ¿ok? Le pasó a un colega muy cercano, que me compartió la experiencia, y vamos a ver. Para esta historia que les voy a contar, va a ser algo así como un cuento, más o menos, ¿ya? Una fábula, tenemos nuestros personajes. Tenemos a Ramón, que es el médico tratante. Tenemos a Javier, que es un médico cirujano. Tenemos a la paciente o al paciente, vamos a poner la paciente, el, al paciente, ¿ya? Tenemos al paciente varón. Y te tenemos a ti, tú, que eres el jefe de recursos humanos. Estos son los personajes que entran en este cuento, en esta, en esta historia basada en casos de la vida real. ¿Ok? Tú también tienes una, una posición en esta historia y tú eres el jefe de área, tú eres el jefe de Ramón y de Javier. Ramón es un médico oncólogo tratante, es decir, es un médico oncólogo que se encarga de tratar a los pacientes, derivar quimioterapias, llevar control de sus pacientes, todo ello. Él es un médico oncólogo, médico de cáncer, tratante. Y Javier es un médico oncólogo, pero él es cirujano. Es decir, él opera a los pacientes, él se encarga de extraer los tumores, de extraer las masas, de extraer órganos, de ser necesario, él se encarga de todo ello. Entonces, en, este, en esta historia, Ramón y Javier eran muy buenos amigos, ambos médicos, colegas, habían estudiado juntos, tenían una relación muy buena. Había una relación muy cercana entre Ramón, la esposa de Ramón, y Javier. Eran conocidos, eran muy amigos, pero a veces esas relaciones muy cercanas se vuelven un poquito turbias, un poquito tóxicas. Y esta relación cercana que había entre los tres tuvo una pequeña variación. Y es que la esposa de Ramón se enamoró de Javier. Y Javier también se enamoró de la esposa de Ramón. Se enamoró de la esposa de su amigo. Lo cual ocasionó que entre ellos hubiera una pelea muy fuerte. Y la esposa de Ramón ahora pasó a ser la esposa de Javier. Entonces ahora la esposa es de Javier. Pasó a ser la esposa de Javier. Como ustedes comprenderán, como ustedes ya tendrán su lógica, no es que Ramón les dio la bendición, los felicitó y fue al matrimonio, ¿no? Ahí la relación terminó muy mal entre Ramón y Javier. Pero había un pequeño problema en todo ese en ese problema más grande aún, que Ramón y Javier tenían un paciente en común. Y este paciente era un paciente, vamos a poner con cáncer al estómago. Este paciente tenía un cáncer al estómago un poco un poco agresivo y Ramón era su médico tratante. Y por lo tanto, Ramón dice, bueno, mira, es momento en el que tenemos que operarte, paciente. Tienes que ir donde el cirujano para operarte. Acá entras a tallar tú. Tú sabes que el paciente tiene un cáncer agresivo. Sabes que el mejor médico tratante para este paciente es Ramón. Porque Ramón lleva tratándolo todo su periodo de la enfermedad. Ramón conoce el caso de pies a cabeza. Ramón conoce a su paciente. Pero también sabes que el mejor cirujano para que pueda operar a este paciente es Javier. Porque Javier es justo especialista en cirugía, en cirugía gástrica, en cirugía de cáncer gástrico. Él es el especialista. Entonces. Ahora entras tú a taller jefe de área. Jefe de área, tú decidiste que el paciente sea operado por Javier. Pero Ramón te dijo, si Javier va a operar a mi paciente, yo dejo de ser su médico tratante. Y Javier te dice, yo normal puedo operar al paciente, yo sí soy maduro, yo no me hago problemas como otros, ¿no? Como otros, este, que no quiero mencionar sus nombres pero otro que se hacen problemas, no, yo normal pero, yo no tengo problemas, pero con la condición de que él me dé la cara y me, y, y, pida, y me pida disculpas por haber menospreciado mi trabajo. Porque yo siento que ha menospreciado mi trabajo al decir en que si yo lo pero, que otro se haga cargo del caso, yo lo opero, yo no tengo ningún problema en lidiar con Ramón, en tratar con él, yo no tengo nada en contra de él, pero eso sí, él viene y me pide disculpas. Ramón definitivamente no va a ir a pedir disculpas. Y ahora tú, jefe de área, el paciente necesita su operación. El paciente necesita su operación. Jefe de área, primera pregunta, ¿qué acciones tomarías? A ver, quiero que todos me respondan en, de acuerdo a lo que piense cada uno, ¿qué acciones tomarían con, en, con esta situación en la que tenemos ahí los involucrados? Ramón, Javier, la esposa, el paciente y tú. A todos nos resulta cómica la situación, por eso se las cuento tan cómico, pero es así. Es así la situación. Y tampoco no es un problema tan chiquito que se dio entre Ramón y Javier. No, Mayra no dice, me parece, son profesionales de la salud, ¿no? Deberían poner primero al paciente. Pero nos vamos a cruzar con personas así en nuestra organización. Y si entramos a una organización, nos vamos a dar cuenta que los compañeros de trabajo son como niños chiquitos. Muchas veces son como niños chiquitos que se pelean y no se quieren hablar, ¿no? Los retiro a los dos porque ya están en un ámbito profesional. Muy bien, John, enfocarse en el paciente. Si ninguno de los dos doctores prioriza al paciente, los denuncio ante el colegio médico. Conversaría con ellos, no hay que mezclar lo profesional con el trabajo. Sí, efectivamente, eso suele pasar, lo reuniría y explicaría la importancia. Ordeno a ambos que cumplan sus funciones bajo responsabilidad, todavía con mayúscula, nos lo dice Víctor ahí. Proponer un encuentro entre los dos como personas adultas y profesionales. Se, Edgar, usted es el intermediario. Usted es jefe de área ahí, usted es el intermediario ahí. Deberían primero ser profesionales y dejar afuera sus problemas. Entiendo su punto de vista, colegas, entiendo su indignación, ¿ok? Porque mi querido colega que estaba pasando por esta situación, lo veía con la cabeza que le explotaba, que ya no podía, ¿no? Y me decía, pero es que son como unos niños, que, qué barbaridad, que... Y me dijeron mucho de lo que ustedes me han dicho. Voy a hablar con el área legal para el colegio médico. Por último, lo saco a los dos del caso, por último no hago esto y lo que yo le pregunto a él. Pero ¿cuál es la solución? Fue lo que yo le dije al colega en ese momento, le dije, "Colega, está bien, denúncialos al colegio médico, retíralos del caso, ya no les des pacientes, ya no les asignes horas porque al no asignarles horas clínicas les bajaba el sueldo a los pacientes, a los doctores. Les decía, descuéntale, sanciona, castiga. Le decía, está bien, todo lo que tú me dices, pero ¿cuál es la solución? Y me decía, pero es que no se puede llegar a una solución. Siempre se puede. Siempre se puede llegar a una solución. Castigando, los castigaste, regresaron, el problema sigue ahí. Denunciándolos al colegio médico, los denunciaste, los separaron, pero el problema no se fue. El problema sigue ahí. Este, lo sacaste del caso. Perfecto, lo sacaste del caso y le asignaste nuevos médicos al paciente, pero el problema sigue ahí. Les diste el ultimátum, le dijiste, o lo operan o se van. Lo operaron de repente, de repente con el ultimátum van a ir, van a operar al paciente, van a, va a seguir este Ramón siendo el médico tratante, pero el problema sigue ahí. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la resolución del problema? Y acá yo les pregunto a ustedes, segunda pregunta. Creen que hay una solución para esta situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que hay una solución? A ver, vamos, colegas, respóndanme. ¿Creen que hay solución para esta situación? Vamos, a ver un sí o un no, a ver qué creen. Claro que hay solución, colegas, siempre vamos a encontrar una solución. Siempre y no es porque se pueda o no es porque querramos, es porque se tiene que encontrar la solución, colegas. Y para eso estamos nosotros llevando este curso, para saber cómo afrontar las situaciones, porque si como les digo, como ustedes me dicen, ¿no? Le puedo dar el ultimátum, puedo amenazar con denunciarlos, puedo hacer una denuncia pública, puedo hacer todo, ¿no? Puedo este denunciarlos por maltrato al paciente y podemos hacer todo eso y es justo que lo hagamos. No está mal que lo hagamos, es justo que todas las acciones que ustedes me han dicho es lo justo porque da cólera ver cómo dos profesionales, adultos, hombres, viejos, se están peleando como el enamorado que le quitó a la enamorada a los 12 años y ya no quiero ir al mismo colegio. Se están peleando de esa forma cuando corre la vida en riesgo de un, de un paciente. Es justo, todo lo que ustedes me han mencionado arriba es justo, pero ¿dónde está la solución al problema? El problema va a seguir ahí y como nos dice Mayra, afecta el desenvolvimiento de la institución. ¿Por qué? Porque este paciente de repente se nos recupera y adiós, o de repente se nos va, pero va a venir otro paciente, y después de eso dice otro paciente va a venir otro, y otro, y otro, y otro. Y mientras yo no solucione el problema, voy a estar batallando por cada paciente que venga, voy a estar en una batalla constante por ambos. Hay una solución, hay una solución, pero tenemos que buscar cómo llegar a la solución. Para eso les hago la pregunta. De acuerdo a ustedes, ¿qué médico genera el conflicto? ¿Ramón o Javier? Si solo tienen que escoger uno, yo sé que todos ahorita queremos decir ambos, pero si solo tenemos que escoger uno, ¿qué médico nos generaría a nosotros? ¿Qué médico creemos que está generando el problema? ¿Ramón o Javier? A ver, por ahí tenemos dos a Javier, dos a Ramón. El que se ruchó, ¿no? Ramón, Javier, Javier, Javier. Ramón, 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 Javier. Yo sé que ambos tienen el problema, ¿no? Ambos tienen el problema, pero por ahí les mencioné algo. Que primero, la esposa por ahí es el problema, ¿no? Dice Cristina. La esposa es el verdadero problema, ¿no? Pero por ahí tenemos que buscar de don quién es la persona que genera más conflicto. Para poder llegar a una solución, involucramos a todas nuestras personas involucradas, a todos nuestros personajes. Por eso acá tenemos los personajes. Vamos por descarte. El paciente no nos genera ningún conflicto, al contrario, es la víctima de la situación, descartado de ser el problemático. Yo, yo no estoy generando problemas, por el contrario, yo estoy buscando acá la solución entre ellos, listo. Javier, sí, por ahí nos dicen, ¿no? Javier, este, Mayra, el paciente porque se enfermó, nos dice Mayra. Javier, por ahí nos dice, este Javier nos dice, yo estoy dispuesto a operarlo. Yo lo opero, así es el médico tratante, pero que venga a pedirme disculpas. Pero estamos viendo algo en Javier, que hay la predisposición de operar con un infantilismo de por medio pero hay la disposición de operar. En cambio, Ramón, ¿qué nos dice? Ramón nos dice, si él es el médico tratante, entonces yo, no, entonces si él va a ser el médico tratante, perdón, si él va a ser el cirujano, yo me retiro del caso. Asignenle el caso a otro. Ramón es el que ha empezado a generar el conflicto, ¿ok? Porque Javier, con su infantilismo de por medio de decir que me venga a pedir perdón antes de operar pero por lo menos vemos la disposición de Javier en el que no le está negando la atención al paciente. Javier no le está negando la atención al paciente, está condicionando su atención, pero que es muy diferente a negarla. Lo que Ramón sí está haciendo, que Ramón sí le está negando la atención al paciente si no le, si no le ponen otro cirujano. ¿Con quién primero tendría que empezar a tratar el problema? Con Ramón. Él es el primero con quien tengo que empezar a tratar el problema. Se dan cuenta que en una situación, aunque ahorita podemos ver con la, a la esposa ni mencionarla, porque yo no puedo hacer nada con la esposa, pero se dan cuenta que en una situación en cuando hay un conflicto, yo tengo que manejar esto de manera muy subjetiva y muy, este, muy neutral. De repente ustedes son jefe de área y les cae mejor este Ramón que Javier. Y si ustedes no son neutrales o no son subjetivos, van a decir... Ah, no, es que me cae bien este Ramón, entonces Javier es el culpable, no. Para solucionar estos conflictos, primero tenemos que ver quién es la persona que está generando el conflicto o si ambos están generando el conflicto, quién lo está generando en mayor grado. Que eso sí podemos diferenciarlo y acá ya diferenciamos que en mayor grado el conflicto lo genera Ramón. Entonces, ¿qué hizo este colega, no? Que buscó consuelo, buscó apoyo, buscó consejos en todos y agarró y dijo, ¿qué fue? Fue donde Ramón y le dijo, Ramón, te voy a, primero Ramón, me empatizo contigo, entiendo tu sentir, entiendo que te estoy pidiendo algo muy fuerte, que es que trabajes con la persona que probablemente destruyó tu hogar, que trabajes con la persona que probablemente te quitó el amor de tu vida. Y no quiero que sientas que no te entiendo o que para mí primero es el trabajo y tus emociones es al último. Entiendo cómo te sientes, Ramón. Y ahí fue donde este colega, pues, este, fue muy inteligente al actuar con Ramón y le dijo: Te entiendo, Ramón. Le dijo: Entiendo tus sentimientos y te pido perdón por hacerte pasar esta situación. Ramón indignado un rato, pero cuando escuchó la palabra perdón, ya bajó la guardia, Ramón. Y dijo, es que, ¿cómo me puedes pedir eso que trabajé con él? No solamente me ha quitado a mi esposa, tú no sabes el daño que nos ha hecho, era mi mejor amigo, la burla. Y le dijo, te entiendo, Ramón, te entiendo perfectamente. Pero dime, Ramón, ¿qué hago? ¿Lo voto a él o te voto a ti? Si es que yo tuviera que decidir entre uno de los dos, Ramón, lógicamente, ¿no? Este, no, ¿por qué tendrías que votar a alguien? Cada uno en su trabajo, cada uno en lo suyo. Y le dijo, sí, Ramón, entiendo que cada uno quiere estar en lo suyo, pero estamos en un hospital donde los pacientes los requieren a ambos. Y así como a ti te ha dolido perder a tu esposa, a la esposa de este paciente le va a doler perder a su esposo. Porque no lo va a perder porque se fue con otro, con otra, bueno, fuera. Lo va a perder porque va a morir. Porque el mejor médico tratante y el mejor médico cirujano no se llevan bien. Y Ramón apeló a los sentimientos de Ramón y Ramón dijo, discúlpame, fue el impulso, fue el enojo, este, me voy a disculpar con la familia, me voy a disculpar con el paciente, si lo tiene que operar Javier, que lo opere Javier, ¿no? Este, ya, y le dijo, pero Ramón, no me vas a poner peros, no me vas a poner mala cara, le vas a brindar la información del, de toda la información necesaria a Javier. Sí, y le dijo, en esta y en otras ocasiones. Y ahí Ramón dijo, evita ponerme con él. Situación que amerite necesariamente lidiar con Javier, lo voy a hacer de la mejor manera, pero sí te voy a pedir que este sí te voy a pedir que evites ponerme con él en el mismo equipo. Perfecto. Ramón solucionado, falta la otra parte, Javier. Con Ramón tuvo que apelar a los sentimientos, tuvo que apelar al sentimentalismo. Con Javier tuvo que tener una actitud un poquito más este un poquito más, de, más amical, más de barrio, como podemos decir. El colega fue donde Javier y le dijo: No te pases, pues Javier. O sea, primero le quitas a la esposa, rompes la familia, le quitas al amor de su vida y encima quieres que te pida perdón por hacer, por hablar tu trabajo. O sea, es que no tiene nada en contra de tu trabajo. Él tiene en contra tuya que te has, te has quitado a su esposa, pues como es, ¿no? Y Javier también ya como que. Se empezó a tomar un poquito a la burra y le dijo, no te pases, pues, Javier, ¿qué vas a venir tú acá a pedir disculpas a cambio de la cirugía? Y Javier dijo, bueno, ya, sí, pero es que me dio cólera que, que se ponga en esa situación. Le dijo, no te pases, pues, ya más bien tú acepta la cirugía y trátalo bien, trata de llevarte bien con él y ya, con eso quedan parches ya, para que ya estén parches de lo que le quitaste a su esposa. Javier lo tomó a risa. Javier dijo, yo no tengo ya, yo no tengo problemas. Si es que él viene, trato amical, trato necesario, este, trato en favor al paciente y ahí queda. Y listo. Se sol y lo mismo le dijo Javier al colega, pero por favor evita ponerme con él. Evita, solamente casos muy necesarios, ponme a trabajar con él. Y yo voy a trabajar con él, pero evita ponerme con él. Y ahí viene la parte que la solución está en sus manos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la solución estuvo en sus manos todo el tiempo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿La solución estaba en Javier, en Ramón o estuvo en sus manos todo el tiempo? La solución siempre estuvo en sus manos y la solución va a seguir en sus manos porque el conflicto está resuelto, pero ambos han hecho una petición que es evita ponerme con él, evita ponerme con él en, en tus manos, Mayra, en las manos de la en las manos. Tú eres el jefe de área. Evita ponerme con él. Y si yo. Y si a mí me gusta ver el mundo arder, me gusta ver los problemas, me gusta el conflicto, me gusta todo eso, los voy a seguir poniendo juntos. Pero si yo soy una persona que prioriza su trabajo, que prioriza el bienestar de los pacientes, que prioriza la estabilidad de la organización y la, y la imagen que tiene la organización, los voy a poner juntos las veces que sea muy necesario. Pero ya no los voy a estar juntando en casos que no sea necesario porque ya sé que en cualquier momento puede desatar el conflicto. Pero como les digo, la situación está en sus manos. La situación, la solución siempre estuvo en sus manos. Y entonces una parte muy importante que hizo este colega para abordar el conflicto, que al inicio no lo estuvo haciendo, pero al final lo hizo y fue la única forma en la que pudo solucionar el problema. ¿Y cuál fue? empatizarse, empatizar los sentimientos de los médicos. Y yo sé que cuando les he contado la historia, todos han renegado en sus primeros comentarios, han dicho, los voy a denunciar, les voy a dar un ultimátum, pero ¿qué clase de profesionales son ellos? Mis, ¿es una burla lo que nos está diciendo o ha sido real porque me da risa? Yo sé que a todos nos ha puesto así, pero a ver ustedes pónganse en la situación en la que les piden trabajar mano a mano con la persona que les quitó algo muy preciado, muy querido, o con la persona que rompió su familia, ¿podrían ustedes? ¿Podrían hacerlo? ¿Sería fácil para ustedes ponerse a trabajar mano a mano, codo a codo, con la persona la cual les ha causado mucho sufrimiento? Es muy difícil. Algunos no pueden, y es normal que no puedan. Es muy difícil hacer eso. Okay, es muy difícil pero es algo que se les pidió y cuando yo les he contado al inicio no hemos empatizado con sus sentimientos nos hemos empatizado con el paciente que es la víctima sí pero con el paciente no había nada que resolver el paciente está listo para que lo operen el problema había que resolverlo entre Ramón y Javier y este colega le dijimos, Corre, denúncialos, corre, este, haz pública la denuncia, despídelos, descuéntales, este, golpéalos si quieres, ¿no? Pero el problema va a seguir ahí. Hasta que tú no empatices con las emociones de cada uno, no vas a encontrar una solución. Cuando tú recién entiendas la posición de cada uno, en el caso de Javier era una posición, era una posición un poquito más de: ahora que me necesitas Ramón, humíllate. Y en el caso de Ramón era: yo contigo ni muerto, no trabajo. No Le dijimos, cuando tú te puedas empatizar con la situación de ambos, vas a encontrar la solución. Primero, siente, ponte en el lugar de cada uno de ellos y ahí vas a saber qué es lo que cada uno de ellos quiere. Y solo así pudo, pudo lograr la, la solución. Igual ustedes, colegas, empatizar, como les digo, lo hemos tocado hoy día, empatizar no es fácil. No es fácil empatizar con las situaciones, sobre todo porque hemos hablado ahorita de, la, de, de empatizar, de ponernos en el lugar del otro, de la importancia de, de entender las emociones del otro. Pero cuando les he contado la historia, su primera reacción no ha sido de empatía. Su primera reacción ha sido de, son profesionales, es el colmo, mis. No debe ser así, no debe ser así, ¿no? Pero, pero después de que hemos analizado el problema, después de que hemos sentado a pensar un ratito. Ya hemos empatizado un poquito más con Ramón y con Javier. Nunca van a empatizar, es mejor que uno de ellos dé paso al costado, ¿no? Pero a ver, decida usted quién de los dos va a ceder. Ninguno, y tampoco no es la solución dar el paso al costado, se puede llevar la solución, ¿no? Y hasta el momento, bueno, hasta donde sabemos, todavía no ha, no ha vuelto a surgir un problema entre ellos, ¿no? O no nos ha contado de repente el colega, le preguntaré hoy día, me han hecho entrar la curiosidad, ¿no? Pero. Así es, por eso tenemos que empatizar con las emociones para resolver conflictos entre nuestros trabajadores. Si el conflicto es con nuestros trabajadores, tenemos que tener algo siempre en claro. La solución dentro de nuestra organización para el problema que surge en nuestra organización con nuestros trabajadores, en la solución del problema está en nuestras manos, ¿ok?, lo que está fuera de nuestras manos es el problema que hay entre ellos, la cólera que hay entre ellos. Eso sí está fuera de nuestras manos, porque yo no voy a poder ir y decirles, este, llamen a su esposa, sentémonos todos, conversemos los cuatro, lleguemos a un buen acuerdo. Eso sí está fuera de mis manos. Eso yo no puedo resolver. Pero el problema que hay dentro de mi organización es el conflicto. La solución sí está en mis manos. Esa solución sí la tengo en mis manos, mas el problema que Ramón, Javier y su esposa tienen particularmente, eso sí está fuera de mi alcance, ahí sí no puedo hacer nada, ¿ok? Que quiero que diferenciemos eso, que nuestros trabajos, nuestros trabajadores van a llegar con diferentes emociones, algunos van a llegar muy contentos porque está yendo bien en la vida, otros amargados porque de repente el matrimonio no va bien, problemas con los hijos, la soledad los abruma y van a llegar con diferentes emociones. ¿A qué voy? A que lo que les causa sus emociones a ellos no está en mis manos poder solucionarlos, pero sí está en mis manos poder empatizar, poder entender cómo se sienten, poder entender este eh, lo que les causa esa emoción negativa y poder hacer algo para que por lo menos dentro de mi organización esa, esas emociones se aminoren o esas, o esas emociones este, se regulen, por lo menos dentro de mi organización. Si de repente hay una persona que la soledad lo abruma, que vive solo, que es soltero, soltera, que no, no tiene familia, no tiene nada y la soledad lo ha vuelto una persona muy amargada y yo reflejo eso en esa persona, que la soledad lo tiene así, tendré que empatizar, tratar de ponerme en su lugar. Saber qué se siente, vamos a empatizar a ver todos con esta persona que es que vive sola, que la soledad lo ha llegado a amargar, entender qué se siente tener un bonito día y no tener a quien contárselo, tener un problema y no tener alguien que te dé una palabra de aliento o alguien que te dé consuelo, que te sientas enfermo y no tener a alguien que se preocupe por ti, que te sientas este con ganas de hacer algo, de ir a comer, de ir al cine. Pero saber que vas a tener que ir solo. ¿Ok? Entonces, tenemos que empatizar con esa persona y decir: si bien es cierto, yo no puedo resolver su problema, yo no puedo agarrar y decir: toma, mira, te presento a María. Ella a partir de ahora va a ser tu mejor amiga y va a ir a vivir contigo para acompañarte 24-7. Si bien es cierto, no puedo hacer eso. Puedo empatizarme con sus emociones, en este caso con su emoción de soledad, y decirle, a tus, reunir a tus compañeros de trabajo de repente y decir, chicos, ¿saben qué? Este Mario, supongamos, está pasando por una situación difícil. Nos hemos puesto en su lugar, vive solo, no tiene a nadie, de repente está deprimido, se siente solo y por eso viene con esa actitud amargada. ¿Por qué no lo recibimos mejor? ¿Por qué no, no confraternizamos más con él? De repente hay que conocerlo bien y de repente hasta podemos llegar a ser buenos amigos. ¿No? Entonces, ahí sí estoy dando una solución para poder gestionar el conflicto que pueda haber, para poder ayudar a regular las emociones de Mario, aunque sea dentro de la organización. Pero en algo va a ayudar para que él a partir de ahora pueda, pueda mejorar, pueda regular sus emociones fuera también de la organización. ¿Ok? Como lo dice Mayra, es muy complicado tener que empatizar ante situaciones que tal vez uno no las ha vivido, es cierto como lo mencionamos al inicio, ¿no? Personas que de repente ya hemos perdido un ser querido, podemos sentir o entender el dolor de otra persona cuando pierde su ser querido, ¿no? Podemos saber este, lo difícil que ha sido, lo duro, lo doloroso que debe ser para esta persona, ¿no? En cambio, una persona que no lo ha vivido, no va a poder entender ese dolor. Pero ¿saben qué tenemos nosotros, colegas? Tenemos un alto espectro imaginativo y un alto espectro afectivo. Si hay algo que nuestro cuerpo tiene, es un espectro imaginativo y afectivo alto. Por ejemplo, y por qué les digo esto, porque lo que nosotros nos imaginamos, este, lo que nosotros nos imaginamos, nuestro cuerpo puede llegar a sentirlo. Sino porque cuando vemos imágenes de personas cayendo o un video que pasa a toda velocidad o una persona cayendo hacia el vacío a toda velocidad, ¿por qué nos da esa sensación de vértigo? ¿A cuánto les ha dado la sensación de vértigo de ver este, personas que están cayendo a toda velocidad o ver de repente un cohete o algo? Porque nuestro cerebro rapidísimo, capta esa sensación de vértigo y lo sientes en tu cuerpo. Entonces, como les digo, si bien es cierto no vamos a poder entender del todo la emoción, podemos, como se dice, imaginar lo que debe estar sintiendo. Podemos imaginar el dolor y ahí sí podemos empatizar más con la persona. O esa frase cuando nos dicen, este, no imagino lo que debes estar sintiendo, no imagino el dolor que debes estar sintiendo. Lo dice la persona que no ha pasado por ello. Lo dice la persona que no lo imagina porque no sabe lo que es pasar por ello. Pero al decir no imagino ese dolor, está empatizando con esa persona. Al decir no me, no, no me imagino lo mal que te debes sentir, estás empatizando con esa persona. Porque aunque no puedes, estás intentando entender su dolor. Entonces vamos a ver por acá. Pero cómo se hace con personas que van y hablan a tu espalda, traen y llevan y paran el chisme y sabemos que no son personas de confianza en el trabajo, me puede decir y tenemos muchas personas así. Tenemos en las organizaciones muchas personas que por fue, que nos pueden decir compañero, compañera, colega y por detrás toda la vida llega tarde, toda la vida hace esto, es un ocioso, hace esto, no hace el otro, como quien dice nos clava el cuchillo por la espalda. Ahí es donde tenemos que regular nuestras emociones. A ver, a ver, Sasha, ¿nos quiere decir algo? Ah, ya no te preocupes, Sasha. Entonces le decía, ahí es donde tenemos que regular nuestras emociones y no se preocupen, porque en este curso, cuando hablemos de comunicación efectiva, vamos a ver también ¿Cómo abordar estas situaciones? Porque para eso estamos acá. Este curso es para eso, para mejorar ambientes laborales, no desde un aspecto en el que muchas empresas lo hacen, en el que ven que hay un mal ambiente laboral en su organización y van y hacen una dinámica bonita para que todos se ríen, para que todos trabajen en grupo y todos se ríen, se ríe, el que odia al otro forma en grupo y se causan risa y vemos que por un momento todo el ambiente mejoró, pero termina la dinámica y regresa el odio. Para eso estamos en este curso, para hacer esos cambios dentro de la organización desde un aspecto emocional, para que tú te des cuenta qué sensación tiene la persona que estaba, que está hablando mal de ti y entender ¿Qué sensación tiene esa persona que hace que hable mal de ti? Porque tú eres el afectado, tú te puedes sentir afectado, pero de repente en muchas ocasiones no te das cuenta que también puedes estar senti haciendo sentir mal a las personas y por eso hablan mal de ti. Por ejemplo, antes de que terminemos la clase, un ejemplo muy rapidito. Este, había un señor que recibía constantemente... este por parte de otros trabajadores, rajaban a su espalda, hablaban mal y el señor decía, pero yo no les hago nada, yo nunca los insulto, yo nunca los miro mal, nunca les hago nada y ellos hablan mal de mí, creen que no me entero, pero lo sé. Y fue donde con un proyecto, con un grupo de alumnas, estuvieron haciendo talleres ahí y las alumnas notaron algo, que este señor llegaba, se comunicaba con sus compañeros y llegaba y decía, por ejemplo, He comprado mi departamento, mi otra casa, la, mi casa grande la tengo alquilada a dos mil dólares y he comprado mi departamento al, al contado. Mañana estoy viendo para comprarle un carro del año a mi hija, porque mi hija tiene su carro del 2017, pero ya no, ya le he dicho que lo venda a mi hija y que me dé la plata y yo la voy a completar para un, carro año, para un carro del año. Llegaba un día con un carro del año, al día siguiente llegaba con otro carro, el de su hija. He traído el carro de mi hija, antes de salir lo voy a limpiar. Ya han visto el carro de mi hija del año. El señor de repente lo hablaba por orgullo. El señor de repente estaría pues orgulloso de lo que estaba logrando, estaría orgulloso de lo que, de sus logros. Pero ¿qué estaba generando en los demás? En los demás estaba generando antipatía, estaba generando envidias incluso, estaba generando... Este incitos de inferioridad, como que él se creía superior a todos ellos. No era su intención de repente hacerlo, y al parecer no era su intención, porque él lo hacía, él hablaba, él decía: Yo tengo esto, yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo el otro, yo este, me voy a comprar esto, me voy de viaje a tal, yo uso este casacas Columbia, uso, 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 uso casacas Tommy, ¿no? Pero no lo hacía con la frase de generar inferioridad solo que de repente él se sentía muy superior y él no se daba cuenta de eso y estaba generando antipatía. Y eso hacía que sus compañeros de trabajo hablaran mal de él, rajaran de él, como dicen, ¿no? Le tiraran el puñal en la espalda, porque sin darse cuenta, él también era parte del problema. Y ahí es donde se tuvo que trabajar, desde donde inició el problema, desde donde inició el problema y se pudo llegar a una solución en la que el señor dejó de ser tan bocón y al dejar de ser tan bocón de presumir todo lo que tenía, empezó a ser un poco más natural, empezó a ser más él, empezó a tener un mejor comportamiento, empezó a atender de que si él tiene una buena posición económica, pues sus compañeros de trabajo no la tienen y no tiene por qué estar alardeando de eso. Y él, al gestionar las emociones de sus compañeros, al entender que puede causar tristeza, puede causar frustración, puede causar envidia, puede causar malestar en sus compañeros, empezó a hablar más de temas que eran tanto de su agrado como de él como de sus compañeros. Y mejoró la situación, mejoró, mejoró bastante. Y podemos creer muchas veces que nosotros somos las víctimas, que hablan mal de nosotros, que nosotros no hacemos nada, pero están rajando atrás de nosotros. Pero de repente inconscientemente estamos haciendo algo que esas personas les está causando malestar o de repente muy consciente pero lo más probable es que inconscientemente algo estemos haciendo que les cause el malestar que les cause la antipatía y cuando encontremos la razón del problema yo les aseguro que se resuelve el problema por completo cuando encontramos la razón pero, como algunos comentarios he leído que dicen, hay que ignorar, hay que hacer caso, hay que bañarnos en aceite, ¿ok? Está bien, deja de afectarnos, deja de afectarnos los que nos digan, pero el problema sigue ahí, van a seguir hablando mal de ti, van a seguir perjudicándote. De repente estás a y te perjudican, pero van a seguir, los problemas van a seguir, no estás resolviendo nada, solamente estás haciendo que no te afecte, o como dice la canción de Shakira, ¿no? Estás tapando la herida, no se nota, pero sigue doliendo. Entonces hay que, buscar, hay que buscar la solución al problema y para eso estamos en este curso. Estimados colegas, se nos pasó la hora, pero volando como una conversación bonita entre amigos, se nos ha pasado la hora, pero no se preocupen que tenemos muchísimas sesiones para poder avanzar e ir resolviendo todas las dudas que tengamos, ir viendo cómo llegar a soluciones de problemas, ir viendo cómo gestionar nuestras propias emociones. Ya hemos visto, ¿no? Vamos a llegar también a nuestros temas amorosos, nuestros temas de estrés, nuestros temas de ansiedad. Vamos a llegar a todo ello. Pero conmigo es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles 5 y 30 en punto para, para arrancar. Sí, dígame, Raúl. Doctora, ¿quién sabe si el PPT va a ser al final de todas las ponencias? no, no. De todas formas, la MIS les va a enviar, la MIS les va a enviar los... Nuestra coordinadora que ahorita se va a poner en, que ahorita va a hablar unos minutitos con ustedes, por eso no se vayan, la coordinadora va a hablar, nos va a dar indicaciones sobre las asistencias, sobre la, sobre los materiales que se les va a otorgar, todo ello, ¿ok? No se preocupen, colegas, los dejo mis caritos para que pueda responder las dudas que tenemos, y conmigo es hasta el miércoles cinco y media de la tarde. No falten, queridos colegas, los espero con mucho cariño. Hasta el día.